Señoras y señores, muy buenos días. Presencia del excelentísimo señor presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en la planta industrial Halpar Quality Casing, procesadora de tripas naturales, bovinas y porcinas, ubicadas en el distrito de Naranjal, departamento de Alto Paraná. Con la presencia del señor presidente de la República, Mario Abdo Benítez, señores ministros del Poder Ejecutivo, parlamentarios, intendente municipal de la ciudad de Naranjal, don Edward Zapat, acompañado de concejales municipales, invitados especiales. Señoras y señores, la bendición de la obra a cargo del padre Paulo Valer, cura párroco de la ciudad de Naranjal. Queridos hermanos y queridas hermanas, buen día para todos. Vamos en este momento pedir a Dios para que bendiga a esta fábrica, a esta industria, bendiga a los directores, bendiga a los trabajadores y bendiga a todas las personas aquí presentes. Y vamos ahora a alzar nuestras manos y vamos a rezar todos juntos la oración que Jesús nos enseñó fuerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Que el Dios Todopoderoso, lleno de bondad, de misericordia y de amor, bendiga a esta fábrica, bendiga a los directores, a los trabajadores, y bendiga a cada uno de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invitamos al excelentísimo señor presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Distinguidas autoridades, acompaña, por supuesto, el cura párroco de la ciudad de Naranjal, Paulo Valer, desatando la cinta simbólica para dejar inaugurada esta moderna planta industrial. Acompañamos con un fuerte aplauso. Señor presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en la planta industrial Halpar Quality Casing, sociedad anónima. Honran con su presencia el ministro de Industria y Comercio, su excelencia Luis Alberto Castiglioni. Ministro de Agricultura y Ganadería, su excelencia Moisés Santiago Bertoni Hícar. Intendente Municipal de Naranjal, señor Edward Shafras. Señores parlamentarios, diputado nacional Justo Zacarías Irún, diputada nacional Rocío Abed de Zacarías, distinguidas autoridades, señores concejales municipales, representantes de medios de prensa, radial, escrita, televisiva y digital. Señoras y señores, se inicia la inauguración de la fábrica Halpar Quality Casing, sociedad anónima, industria procesadora de tripas naturales, bovinas y porcinas, ubicadas en el distrito de Naranjal, departamento de Alto Paraná. Señoras y señores, invitamos a todos a la entonación del himno nacional paraguayo. Thank you.
Pueden tomar asiento. Señoras y señores, en este acto inaugural, las palabras del presidente del Grupo Concepción, señor Yair A. de Lima. Buenos días a todos. Voy a desear algunas palabras para todos los presentes. Excelentísimo el señor presidente de la República, don Mario Álvaro Benítez, muchas gracias por su presencia acá con nosotros y el apoyo del señor. Señor ministro de Industria y Comercio, Luis Castellone, agradezco también. Señor ministro de Agricultura, Moisés Bertellone. El señor Manuel Chipinte, un grande amigo nuestro de Banco Fomento también. El presidente del Banco Nacional de Fomento. Señor Jerónimo Nasser, un amigo de nosotros, también gerente general de Sudamérica. Presidente de Senaxa, que hace un esfuerzo muy grande por la industria cárnica en Paraguay. José Carlos Marcos. A nuestro socio de emprendimiento, Gustavo Roth, que es experto en tripas en Brasil y está con nosotros acá, es socio de nosotros acá y de la empresa nuestra de Brasil, que es Unión Cases. A mis colegas de la industria, todos los funcionarios, colaboradores de la industria, señores y señoras, sean todos ustedes muy bienvenidos en un día histórico de celebración de inauguración del emprendimiento. Iniciamos hace 18 meses la mayor empresa de casing, que son tripas, en toda Sudamérica. El par con una capacidad de producción equivalente a 50 mil animales por día de bovino y de cerdo, dando empleo con capacidad total de la fábrica, que debe se terminar la contratación de las personas hasta meados de este año, ¿sí? De 600 personas directas, y va a dar para la región el total de 2.000 empleos indirectos, ¿sí? Nos tivemos una inversión acá de 14 millones de dólares y una clara inversión de diversificación de crecimiento vertical del grupo a lo largo de la cadena de producción y bajo la estrategia de potenciar el máximo el valor agregado y traer divisa para nuestro país, Paraguay. El objetivo en el futuro es seguir escalando y apuntar una fábrica de heparina acá, producto de medicina humana, producido a partir de subproducto de origen animal. Es un producto que viene próximo a tripa, llama la mucosa, y con eso vamos a producir heparina acá para medicina. Como el presidente del Grupo Concepción, quiero agradecer a todos los colaboradores que están con nosotros acá, de oficina y de fábrica, y futuros colaboradores que no están, pero van a estar presentes el próximo meses, sí. Ingenieros, entidades financieras, proveedores, y el tiempo récord, con mucho compromiso, pude cumplir con los plazos y entrega de la obra. Hemos pasado tiempos difíciles, con mucha dificultad en estos últimos años. Primero con inundaciones, sequías, pandemia de COVID y actualmente con la guerra. Sin embargo, del sector de trabajo público, privado, con regras claras y objetivas, comunes, ha demostrado mucha solvencia. Señor presidente, don Mario Álvaro Benítez, su presencia en este acto nuevamente demuestra como un ejemplo de su incondicional apoyo al sector ganadero, para este que siga creciendo con pasos firmes en busca del desarrollo de nuestro país y su gente. Muchas gracias a todos. Están abiertos. Muchas gracias. Fueron las palabras del presidente del Grupo Concepción, señor Yair A. de Lima.
Señoras y señores, seguidamente les invitamos a observar la proyección de un video institucional. Señor Eduardo Chapra. Buen día a todos. Queremos primeramente agradecerle a lo que permite que todo eso ocurra, que es nuestro Dios Todopoderoso, que sin la mano de Él seguramente nada de eso iba a ser posible y tampoco estaríamos en ese lugar. Muchas gracias por su presencia, excelentísimo señor presidente de la República, Mario Abdo, que por muchas veces estuvo en nuestro municipio, en nuestra región, siempre apoyándonos, a nuestro querido amigo Luis Castiglione, ministro de Industria y Comercio, amigo de muchísimos años, no podemos contar cuántos porque estamos a saber nuestra edad, ministro de Agricultura, Bertoni, un gran amigo, siempre presente en la zona, a los diputados Justo Zacarías, Rocío, al presidente del grupo Jair, también Gustavo, y aquí a Edson, incansable luchador, José Carlos, que estuvo siempre a par de eso, y con su trabajo pudimos tener cambios en las legislaciones para que todo eso sea posible y lleven adelante. Agradecerle a cada uno de ustedes que está presente, a todos los directivos, funcionarios, la prensa, los invitados, a todos los amigos que están aquí, los proveedores, las entidades financieras, que hacen parte de realmente de ese sueño que comenzó a un poquito más de los 18 meses antes cuando nos conocimos con Bravo y tenemos la idea de que él dijo que podemos traer una empresa de ese nivel a Paraguay. Después le conocimos a Gustavo y comenzamos a ver y vimos que eso podía hacerse aquí en Naranjal. Después con la entrada del señor Jair, quedó un poquito más grande, ¿cierto, don Jair? Al inicio era un poquito más chico y después se agrandó, realmente. La importancia que tiene la fábrica para nuestro municipio es fundamental. Primero, que vamos subsanando uno de los problemas y de los desafíos que tenemos todos, el sector privado y el sector público de ese querido país, que es generar fuentes de trabajo para nuestra gente. El trabajo es una forma de dignificarle al ser humano. Y aquí tenemos una situación en particular que viene mejor todavía que eso. Es la inclusión que tanto discutimos y tanto anhelamos. La fábrica puede elevar entre 80% y 90% de mujeres en su trabajo. Nosotros sabemos, y acá mi amigo ministro me dijo que tiene una estadística que los hombres dejan parte del dinero por la calle y las mujeres llevan al hogar, entonces es mucho más importante todavía de tener un trabajo digno y tener solucionado eso para nuestra comunidad. Vemos y creemos que podemos estar siempre poniendo nuestro granito de arena y acá eso es resultado del esfuerzo de mucha gente. Es el esfuerzo del más humilde trabajador que estuvo en ese emprendimiento hasta nuestro presidente de la República dando las condiciones para que eso realmente funcione y podamos llevarlo adelante. Queremos agradecer también a las gestiones de las personas aprovechando la oportunidad que están acá, el presidente de la República, el presidente Senaxa, ministro de Agricultura y todas las personas, presidente de la Asociación de Criadores de Cerdos, los de bovinos, por las aperturas de nuestros mercados. Sabemos que con la mano y el esfuerzo de todos fue posible abrir los mercados de la carne para Uruguay
Y eso ocurrió, yo creo que de forma muy sencilla, con un empeño particular de nuestro presidente. Y también hace pocos días comenzamos con las exportaciones de las carnes de cerdo a Taiwán, que es sumamente importante. Nosotros vimos la estadística aquí que nos pasó Don Jair de 50 mil animales por día. Eso de primera mano nos entristece un poquito, porque cuando hacemos la suma vemos que, según los datos, tenemos 15% de la materia prima en nuestro país y el restante va a tener que importar. Pero eso también nos pone una meta, que tenemos 85% de oportunidad de crecer en el sector y producirlo todo dentro de nuestro país. Entonces, agradecerle a cada uno de ustedes de corazón realmente por el esfuerzo que hicieron y comprometernos una vez más con el gran desafío, que es que nuestro Paraguay sea y cada uno de los pobladores sea lo más próspero posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor intendente de la ciudad de Naranjal, don Edward Shafrat. A continuación, señoras y señores, en este acto, las palabras del ministro de Industria y Comercio, su excelencia Luis Alberto Castiglione. Muy buenos días a todas y a todos. Excelentísimo presidente de la República, don Mario Abdo Benítez, en su persona saludo a todos los servidores públicos que acompañan a la delegación. Señora y señor diputado Zacarías, apreciado amigo, intendente municipal de esta gran comunidad de Naranjal, Eduardo Shafrat, en su persona saludo a toda su comunidad y a todas las autoridades de su comunidad. Y un saludo muy especial, muy particular, a dos actores fundamentales de esto que estamos viviendo hoy. De dos personas que no solamente han soñado, sino que han emprendido, poniendo en riesgo su capital, el fruto de su esfuerzo, porque creen en nuestro país. Saludo a quienes hacen posible también, como dijo Eduardo, con la ayuda de Dios, que estemos parados aquí hoy, a don Jair Lima y a don Gustavo Rojo, propietarios y presidentes de esta gran empresa. Y en la persona de Milagro Benítez, la licenciada, jefa. Ella es la jefa de todo, presidente, una mujer. Saludo a todas las chicas, en particular a todas las mujeres, jefas de hogar, hermanas, hijas, y en general a todos los colaboradores de All Par Casing. El señor presidente de la República, cuando nos hicimos cargo cada una de nuestras carteras, nos encomendó claramente de ocuparnos todos los días de crear condiciones para que en el Paraguay florezca la cultura del trabajo y florezcan las empresas y los emprendedores. Nos dijo claramente que el camino no era repartir prebendas ni privilegios coyunturales ni ganar clientelas. Era crear las condiciones para que se creen empresas, se cree trabajo, se cree empleo. Y eso es lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos años. Le he comentado a Jair y a sus colaboradores que este año nuevamente se rompen récords
de exportación de productos manufacturados industrializados. Nuevamente, y para que entiendan, quiero comentarles con un ejemplo claro. Nuestro producto estrella que nos presentaba al mundo sigue siendo, es la carne. El promedio de exportación de la carne del Paraguay era de alrededor de 1.250 millones de dólares. Nunca alcanzaba la industria esos niveles de exportación, la industria manufacturera. El año pasado se alcanzó esos niveles con 1.287 millones de dólares de exportación de productos industrializados, manufacturados. Y este año se está alcanzando casi 1.600 millones de dólares de productos industrializados, manufacturados. ¿Y por qué es importante esto? Porque la manufactura crea empleo y trabajo. Así como aquí va a crear 600 puestos directos de trabajo para beneficio de la comunidad de Naranjal y de otras partes, e indirectamente a través de las MIPYMES que van a encadenarse para ofrecer bienes y servicios a más de 2.000 personas, así impacta el proceso de industrialización que se está logrando en el Paraguay con las políticas de incentivo que hemos desarrollado y que seguimos desarrollando y que hemos consolidado en el Mercosur. El presidente nos encomendó el año pasado negociar y el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Hacienda nos sentamos a trabajar y a negociar y conseguimos las extensiones de los regímenes de incentivos a la inversión hasta el 2030 para todos los emprendimientos en el Paraguay. Uno de los regímenes, dos de los regímenes, el régimen de la ley 60/90 y el régimen de Maquila, va a ser utilizado por esta empresa. ¿Para qué? Para obtener mayor cantidad de beneficios para esta empresa. ¿Para qué? Porque obteniendo mayor cantidad de beneficios esta empresa, se van a seguir invirtiendo y creando más y más empresas que beneficien a más y más personas. Esos regímenes han sido negociados y en este momento se tienen un camino cierto hacia el futuro. Se ha negociado el año pasado por indicación del presidente, se ha conseguido extender los regímenes, hay un camino ya que apunta hacia el futuro con certeza y seguridad. No hay incertidumbre con caminos que no se conocen. Y las condiciones que hemos creado es que en el Paraguay se apoya a la gente que trabaja. Así es, Jair. Como dijimos de venida hablando, en el Paraguay se apoya a la gente que trabaja. El Paraguay no se apoya a la gente que especula. En el Paraguay no se apoya a la gente que quiere lucrar a costa de la gente necesitada, utilizándolo como cliente. En el Paraguay se apoya a la gente que trabaja todos los días. Por eso, nuestro apoyo total a All Park Casing, porque son personas que trabajan y que dan trabajo y empleo. Finalmente, quiero decir, ¿qué mejor que los ejemplos? ¿Qué mejor que los ejemplos para hablar? Uno puede dar discursos, son hermosos discursos muchas veces, pero los ejemplos son los que mejor hablan. Hablamos de un Paraguay que en este momento ocupa el primer lugar en toda Sudamérica en clima económico, y nos lo dice el gobierno paraguayo, lo dice la Fundación Getúlio Vargas, que es uno de los centros de pensamiento más famoso del mundo y el más famoso probablemente de Latinoamérica, que por tercer año consecutivo ubica al Paraguay como el país con mejor clima económico de toda América del Sur, por encima de Chile, por encima de Brasil, por encima de Colombia, por encima de Perú, por encima de todos los países. Pero eso no fue gratis, eso fue fruto del esfuerzo y del trabajo de todos, y en particular de crear las condiciones institucionales.
que ahora tenemos. ¿Para qué? Ejemplos. Para que Jair Lima en este momento esté construyendo una planta industrial que va a dar empleo a 1.200 paraguayos en Canindeyú, donde se va a montar un frigorífico para carne porcina. Ese frigorífico le va a dar directamente a 1.200 personas, pero indirectamente a miles de pequeños minifundiarios agricultores que en una hectárea van a poder recriar el lechón para poder venderle a la empresa de Jair, que va a industrializar esa carne y lo va a exportar a Taiwán, a Uruguay, a Emiratos Árabes y a otras partes del mundo. ¿Por qué lo hace Jair? ¿Por qué Gustavo Roth viene al Paraguay? Porque hemos creado las condiciones para que el Paraguay acoja las inversiones, se creen empleos, se creen trabajo y prosperemos todos sin distinción de colores, porque nosotros no hacemos ningún tipo de distinción, ni se otorgan privilegios indebidos, porque nuestra obligación es que todos los paraguayos sin distinción tengan oportunidades de prosperar, como aquí en Naranjal, todas las mujeres, 90%, entre paréntesis, estudio realizado sociológicamente, las mujeres, el 80% de lo que ganan, hace llegar a su hogar en forma de manutención, alimentos, salud, educación. Los hombres, menos del 60%. Tenemos que ganar credibilidad. Entonces, las mujeres acá, el 90%, querido Eduardo, este dinero que ganan aquí dignamente va a llegar a su familia. Pero no solamente el dinero, presidente. Estamos hablando de una empresa que a todos le da seguridad social. Ya tienen la certeza de tener salud, ya tienen la certeza de que en el futuro se van a poder jubilar, ya tienen la certeza de lo que van a hacer aquí en su comunidad, sin ir a España, sin ir a Brasil y Argentina, aquí en Naranjal. Ya tienen la certeza de que sus hijos se van a criar con ellos aquí. Eso es lo que pretendemos para el Paraguay, y eso es lo que estamos construyendo todos juntos, y eso es lo que vamos a seguir construyendo todos juntos. Estoy seguro, porque tengo mucha fe en Dios y tengo mucha fe en nuestro pueblo. Y finalmente, como dije, este es el mejor ejemplo del país que tenemos que cuidar. El presidente siempre nos dice en las reflexiones que hacemos en las reuniones del Consejo de Ministros: cuidemos del Paraguay, este modelo tiene que ser preservado. Cuidemos del Paraguay, es un país bendecido y tiene gente bendecida. Y somos guapos los paraguayos, somos guapos. Por esa razón, en este momento ocupamos los primeros lugares en todo sentido. Así que, felicitaciones Jair, felicitaciones don Gustavo, muchas gracias por la confianza en el Paraguay. Nuestro agradecimiento al señor presidente, que siempre nos impulsa y nos da todo su apoyo para trabajar. Muchas gracias, apreciado intendente, por toda tu amistad, tu afecto. Y felicitaciones a toda la comunidad de Naranjal, una comunidad bendecida con una empresa como All Park Casing, que viene a aportar dignidad e inclusión a tu comunidad. Muchas gracias. Fueron las palabras del ministro de Industria y Comercio, su excelencia Luis Alberto Castiglione. Culminando este acto, señoras y señores, invitamos a las distinguidas autoridades a pasar aquí en este proscenio para la foto oficial. Primeramente aquí dentro del recinto, luego me informaron de que va a ser una foto en el exterior. Adelante entonces. Ubicadas en el distrito de Naranjal, departamento de Alto Paraná, con la presencia del excelentísimo señor presidente de la República, Mario Alto Benítez, distinguidas autoridades.
fácil. Fernando, acá. Vení, Fernando. Dale, Fernando. Fernando, acá, señor presidente. Acá, señor. Uno, dos, tres. Gracias. Ya está, señor presidente. Ya está, señor presidente. Sí. Gracias. Señora, gracias. ¿Qué le pasa? Sí, claro. Pásate un ratito.